Vienen tiempos favorables para las actividades económicas primarias en la entidad, especialmente para la ganadería, aseveró Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, en gira de trabajo en el municipio de Tuzantla. Luego de encabezar el recorrido por la avenida Sixto Verduzco en Tuzantla, del desfile de Pascua que preceden las fiestas tradicionales de la localidad y al Día del Pueblo, a celebrarse el próximo 23 de abril, Aureoles Conejo acudió a la inauguración de la Expo Ganadera, donde llevó a cabo la entrega de 5 tractores y 90 sementales. Estamos inaugurando esta exposición ganadera, pero tiene años ya que el municipio de Tuzantla se distingue como uno de los principales productores de ganado, ganado de calidad, gracias al esfuerzo de todos los días de los ganaderos y sus familias, para poner en alto el nombre de Tuzantla y el nombre de Michoacán. Tuzantla, junto con los municipios de la Tierra Caliente, con los demás municipios de la Tierra Caliente, produce cerca del 70% del ganado de carne. Reiteró que a causa de los cambios en las políticas nacionales, las actividades primarias enfrentan una crisis significativa que ha perdurado por muchos años. No obstante, la pretensión del gobierno del estado es sacar a flote al sector para detonar el desarrollo económico no solo de Tuzantla, sino de municipios aledaños como Tiquicheo y Benito Juárez. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.